Ahora mismo el mundo parece un lugar sin esperanza. Hemos sido condicionados durante tanto tiempo para creer que somos seres limitados e indefensos. Nos han dicho que la paz es imposible, que la pobreza es irreparable, que la enfermedad es natural, que el sufrimiento humano es inevitable. Nos han mentido, nos han lavado el cerebro para pensar que la única forma de afectar el cambio es luchar contra el status quo, que debemos tomarnos las calles y protestar, que nos levantemos con ira. Pero esto es un callejón sin salida que nunca ha traído una solución duradera. En cambio, algo radicalmente diferente ha comenzado a tener lugar y está ganando impulso. Algunos individuos y grupos de personas han comenzado a recordar, están recordando quiénes son realmente detrás de esta ilusión del cuerpo físico. Están recordando su divina naturaleza. Están recordando que son los superhéroes y salvadores que han estado esperando. Y aunque sus números son relativamente pequeños, con su memoria recuperada viene un poder diferente a todo lo que el mundo ha visto. Un poder que pronto sanará todo el mundo entero y lo liberará. Este poder es el poder de la conciencia, de la luz divina y del amor. Y una persona que ejerza este poder puede encender una luz tan brillante que literalmente transformará a 5.000 personas que estén atrapadas en la negatividad y la oscuridad. Y lejos de ser una noción abstracta, esto está siendo probado y medido. Un estudio científico controlado y dirigido por investigadores alemanes en la Universidad de Kassel ha mostrado que mientras que la zona del pecho de las personas promedio emite solamente 20 fotones de luz por segundo, alguien que está meditando con atención en el centro de su corazón y enviando amor y luz a otros, irradia la impresionante cifra de 100.000 fotones por segundo. Eso es 5.000 veces más que la persona promedio. Y muchos estudios están demostrando que cuando estos fotones están impregnados con la intención de amor y sanación, su frecuencia y vibración se eleva hasta el punto que puede literalmente cambiar la materia. Pueden curar enfermedades y transformar eventos negativos. Y cuando grupos de meditadores que emiten luz y amor se juntan, el efecto es tan exponencial que el impacto es realmente asombroso. Cambia la energía impregnándola de luz y amor y el mundo tiene que cambiar. De hecho, esa es la única forma en que cambiará, porque todas las otras soluciones aparentes funcionan solamente en el nivel superficial de la materia, en lugar del plano energético que realmente crea la realidad. Y debe cambiar. El tiempo es ahora. Ahora es el momento de unirse al ejército.